acabamos de desayunar, bichi. Es hora de limpiar este desastre. Ay, no tenemos mucho, solamente trastes. ¿Qué pasó? Amuski se va a ir ahorita. ¿Pasó, papá? ¿Pasó, Amuski? Ya me voy a vestir para irme. Amuski. Ya me voy. Ya se va. Ya no aguanta más el encierro. Aparte, hace bonito día, va a salir un rato. No se crean, amigos. Tiene un, ¿cómo se puede decir? Un paquete esperándolo en el servicio postal que pidió desde hace... No sabemos qué es. Puede ser... pedimos una nueva rata, un nuevo mouse. Para nueva la, rata. Para la televisión, porque esta ya la rompió. O sea, puede ser, amor. ¿De qué? Del paquete. ¿Solo esto, el mouse? Mouse, pero nosotros también queremos renovar nuestra cámara. Entonces, nueva cámara que vamos a tener... Vamos a tener con micrófono, entonces la calidad de sonido va a ser muy bonita. Y para esto vamos a necesitar unos nuevos cositas que se pega a la cámara y el micrófono va a ser como de lado. Entonces el canal va a tener nuevo sonido y nueva cámara al rato. Pero porque ahorita les quiero contar que nosotros invertimos en una... ¿Cómo se llama este? Horno nuevo. Una nueva estufa. Una nueva estufa, chicos. En estos días me tienen que llamar. Ya compré una nueva estufa, que no les conté. Algo súper bonito y súper como que wow. Yo cuando la vi me enamoré y decidimos cambiar nuestra estufa para que poder cocinar cosas así, algo wow. Porque dijimos, no importa, pasa lo que pasa, vamos a tener una nueva estufa. Cuando aquí hay una ley que me gusta mucho. Cuando llevan una nueva estufa, un nuevo aparato doméstico a tu casa, el viejito se lo lleva. ¿Ah, sí? Sí, ellos solitos lo sacan. Y entonces no necesita pensar, ay, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a sacar? Solitos lo sacan. Ah, sí, aquí hay una nueva. ¡Súper! No sé, como 3 años tiene esta. Está muy cómodo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gatito? ¿Quiere salir? Sí, pero sí. ¿Cómo llorar? ¿Qué es? Sale, bebé. Bichi. ¿Qué pasó, Bichi? Te van a robar. Bichi. Amor, si está abierta la puerta abajo, se va a salir. No, Bichi. No está bien. Ayer que bajé a tirar la basura, estaba abierta la puerta. Y si Bichi se hubiera salido... Bichi, ven a la casa. Ándale. Bueno, chiquita, ahorita vengo. Les enseño que me llegó. Ok. Vamos a cerrar la puerta. Guantes. Tienes la mascarilla allá en el carro. Voy a tomar guantes y me van a decir que necesito usar, entonces. Entonces no olvides comprar a... Nuevamente no uso guantes, no veo sentido de usar guantes. Pero si piden, pues pongo. Mascarilla es obligatorio. Sí, está en el auto. Obligatorio y... usar mascarilla. Jabón. Ah, ¿qué comprar? Sí, es cierto. ¿Qué necesitamos? Jabón. Jabón para lavar ropa, ¿no? Jabón para lavar ropa, una bebida, chocolates, algo dulce, ella lo dijo, y garbanzo para hacer falafel. Falafel. Ya compró unas cositas, compró coca, ay, que se cayó allá, es que tengo cosas ahí en la lavadora, lavé esto de Vichy, su baño, y los antojos de la ropa. Sabía, ¿ya ves? No puedes mandar a hombres a las compras porque siempre se le va a olvidar algo. Jabón para la ropa. ¡Qué horror! Es que también, ¿sabes qué yo hice? Yo no traje la carriola. Ah, el carrito. Entonces yo veo que hay más cosas en mi mano, más cosas. Y tuve que ir a pagar y regresar otra vez para tener bolsas. Y no quise carriola. Mil gente toca, ¿no? ¿Para qué voy yo a tocar? Entonces en medio de todo esto, pues... Compré así. Yo lo más importante fui para traer esto. Que me llegó. Vamos a ver qué es. Ni modo, vamos a tener que ir a comprar jabón porque ya no. Sí, no es más. Para la cámara. Es el que pones abajo. ¿Qué pones abajo? Para, sí, para poner poder el nuevo celular, en nueva cámara. ¿Qué vamos a tener? El micrófono. Lo está rompiendo. Muy importante que tengas esto. Es un parte. Entonces en nueva cámara, eso es muy bueno. Tú pones así. Y aquí, chic,
entra el micrófono. Uh-huh. Buenísimo. Sí, amigos, porque esa cámara se escucha muy mal de repente. Y aquí tienes entrada que puedes todavía abrir la... Ah, y la, sacar la batería. Esa nueva versión que sacó. Bueno, es para gente que ocupa, ¿no?, de esas cositas. Pues nos llegó esta, wow. Se ve padrísimo. Bueno. Eso es para la cámara que nos llegó. La Muski me dijo que entonces, como a lo mejor hoy venían por la estufa, le di una pasadita, una limpiadita al horno y a esto. Y compró también garbanzos ya hechos porque vamos a hacer el hummus. ¿Y estos qué, amor? Ah, no hummus. Ah, perdón, sí, falafel. Y estos que son no hechos. ¿Vamos a hacer mucho o por qué compraste? Ah, es que yo al principio compré, normalmente yo hago el garbanzo, lo remojo por la noche. Uh-huh. Pero vi que ya, como yo hago, remojo y congelo. Entonces ya he hecho, remojado y congelado. Uh-huh. Entonces esto podemos hacer hoy. Y esto será, por ejemplo, para otra vez que nos antoja, ¿entiendes? Como para hummus, puede ser. Al principio compré este para hummus. Oh, rico hummus se puede hacer. Uh-huh. Entonces hoy vamos a hacer bolitas de falafel. Yo les voy a enseñar la receta, cómo se prepara. Chicos, es algo wow. Bueno, tienen que ver. La cama. Puse también la planta aquí, amigos, porque no le daba tanto sol ahí, y aquí pues más o menos le da. Estoy pensando que... Ay, le puse también unas cáscaras de huevo. Mamá me dijo que le pusiera cáscaras, pero se me olvidó que era primero molerlas y luego ponérselas. Ay, pues aquí la voy a poner, no le da tanto sol, ¿eh? Es que aquí en la casa solamente aquí, pero acá no cabe. Ay, bueno, voy a ver qué hago con mi planta. Amor, ¿cómo ves? ¿Tú crees que así le da bien? ¿Así le da el sol? No, ¿verdad? Es que no hay otro lugar. Pero imagino que así también crezca. Es que mira, el sol también cambia. Puede ser que llegue tiempo cuando él se va a tocar. Le entra, ¿no? Sí, depende de ese edificio. Sí, es que ese edificio nos tapa todo. Yo creo que sí entra. ¿Sabes de dónde entra? Abriendo esta última de allá. Entra así. Voy a abrir. Sí, va a entrar. Espero que Bichi no se salte. No se puede. ¿Qué no se puede? Wow, yo pensé ponerla encima de este. No, yo no también, pasa. Pero no hay barrotes. Hay barrotes. Va a llegar un momento. Mira, ahí quitar este de Bichi por un momento y ponerla ahí. ¿Puedes, Amor? Se lo va a subir el Bichi encima de la planta. No va a subir. Ahí justo. Entonces, ¿a qué hora son? Van a ser las 2 de la tarde, entonces wow, va a ser la hora. ¿Sabes qué calor hace afuera? Siento aquí sí, el calor. Hay como otra vez tormenta de polvo. ¿Pusiste huevo aquí? Sí, mamá me dijo que era bueno para tu vida. De hecho, toda la alimentación tú puedes poner, ¿eh? Mm. No solo huevo. Tú puedes, por ejemplo, comemos... ¿Plátano? Jitomate, plátano, bla, bla, bla. Lo mueles y lo pones. Mm. Pero importante que tapas después con la tierra, porque empieza a oler. Ah, ok. El huevo va a oler mucho. ¡Bichi! Ah, es que es su lugar de Bichi, pero bueno, no queda de otra, tiene abierta la otra ventana si quiere ver. Nada más vigilarlo un tiempo, ve a mi izquierda, le hace caso. Sí, no le hace caso. Solo que no la va a lograr. Bueno, voy a cerrar esto de acá. Así. Listo. Miren. ¿Qué hace esta planta en mi lugar? ¿Qué hace? Aquí puse mis cáscaras de huevo, ¿ven? Me dijo mamá, ponlas a secar al sol y ya cuando estén secas las trituras. Y esta plantita, ¿ven? Que ya le están saliendo nuevas hojitas aquí. Tiene nuevas hojitas que le están saliendo. Le gustó que la cambiara de maceta. Esta está más grandecita, entonces está bien. Pero bueno. Bueno, quiero meter a dar una enjuagada porque hace mucho calor. Empecé a sudar. Yo la mañana me bañé. ¡Wow! Sí. Agua calentita, ni siquiera tienes que calentar. Sí, ahorita está el calentísimo y el calentador de agua lo calenta solito. Sí, los paneles solares. De hecho, quiero decir que todo este tiempo la gente pedía cosas y les llegaban normal. ¿Cómo sabes? Porque vi en la página. ¿Por qué yo pedí esas cosas? Porque vi en la página la gente preguntan, ¿y ustedes llegaron los paquetes que pedieron de otro país? Sí, llegaron. O sea, de AliExpress te refieres. De todas las páginas que hay. Ah, menos de Supercell. Ah, exacto. Menos de la... Menos del supermercado. Y bueno, es comprensible. Ahorita no hay muchas cosas. ¡No, Bichi! No te subas en mi maceta. Ay, siento que la voy a tirar en cualquier momento. Ven. Bichi, ven. No seas travieso, gatito. Ven.
Me puse mis audífonos y cuando me pongo mis audífonos es como ponerme la varita mágica para limpiar. Siento que cuando me los pongo termino en 3 minutos la limpieza. Sí, yo quiero hoy hornear pan. ¿Más pan? No tenemos. Ya nos lo acabamos. Es el que hicimos. La receta para hacer pan como ruso. ¿Pan ruso? No, este negro. No. No, ese no, no me podemos gusta. Hacer, necesita otra. Quiero hacer pan como antes. En las panaderías que ibas a comprar ahí, en la Unión Soviética. Habían como esos panes así, ¡ah! Deliciosos. Vamos a hacer, a ver, es fácil. Bueno chicos, yo encontré una receta para que hacemos el pan. Se ve como pan de antes, pero yo encontré la receta. Ella hacía como 35 panes, 9 kilos de harina y la intenté a hacer más chiquito. La receta y vamos a intentar pan casero, la segunda intención. El primero pan casero salió buenísimo cuando yo lo hice, era pan dulce. Y este va a ser no pan dulce. Por ejemplo, miren este pan que yo hice el mes pasado, me salió súper bonito. Es jalá, se llama este tipo de pan. Era riquísimo, riquísimo. Ya tiene varios días, yo nada más lo guardo así así encerrado y wow, duró un montón, y ni siquiera tiene químicos. Entonces, este pan ahorita nos va a hacer pan como de antes. Pan rico, delicioso, no dulce. Está así como ni dulce ni salado, todo justo. Vamos a intentar hacerlo. Primero vamos a ver qué necesitamos. 1 kilo de harina, sal, levadura, azúcar. Vamos a necesitar aceite vegetal y agua. Fácil, lo básico, lo más básico que existe. Cuando algo se trata de un rico pan, es cosa de tiempo. Nosotros usamos levadura para que ahora nuestro tiempo, pero todavía es bastante largo. Pero si no usas levadura, también el pan se sube, es el pan más natural. Los microbios se expanden y se hace el pan natural sin levadura. Pero en estos tiempos, como tenemos levadura, nos acelera los microbios en la harina, entonces se sube un poquito más rápido. Vamos a ocupar 1 kilo de harina, así completito. 1 kilo de harina. Voy a dejar un poquito aquí. Listo. Vamos a poner la levadura. Yo sé que ya tengo levadura seca, por ejemplo los enceros. Yo ocupé levadura seca, que son nada más sobrecitos. Esos sobrecitos son un sobre para cada kilo de harina. Pero si ustedes compran otra levadura, ustedes pueden ocupar 20, vamos a ver, como 27 gramos de harina van a necesitar. Este sobre yo imagino también tiene unos de 20 a 30. Vamos a ponerlo todo. Este, gramos de levadura. Esto es levadura seca, también pueden comprar levadura que venden hasta en refrigeradores en el supermercado. Pero la seca nos funcionó bastante bien, el mes pasado cuando hice el pan me funcionó súper. Vamos ahorita a mezclar todo esto bien y metemos azúcar y sal. Aquí tengo el peso que me compré de una página china y hasta ahorita me está funcionando bastante bien. Me hace cómodo hacer recetas en la casa cuando tengo un peso en la casa, es buenísimo. Vamos a necesitar para nuestra receta de pan casero, vamos a ver, 18 gramos de sal y 9 gramos de azúcar. Y aquí tengo exactamente 18 gramos de sal, metemos aquí, y 9 gramos de azúcar, vamos a medir. Una cucharita completa. Listo, todo este juego con el peso. Justo 9 gramos, perfecto. Vamos a agregarlo aquí y mezclar todo esto bien.
Justo tenemos todo lo que necesitamos, pero todo, pero no todo, porque nos hace falta un poquito, que es 9 mililitros, vamos a decir 9 gramos de aceite vegetal. Yo voy a ocupar para esta ocasión aceite de girasol. Una cucharita aceite de girasol va a entrar ahí, así bien llenita. Eso. Listo. Y ahorita va a entrar el agua. Agua la vamos a medir en mililitros. Yo tengo mi medidor de mililitros. Aquí está. La agua la voy a meter no fría. La voy a meter como temperatura casera. Temperatura de ambiente. Ni fría ni caliente. En medio. La vamos a necesitar 550 mililitros de agua. También para esta ocasión me sirve muchísimo esta máquina que tenemos. Nada más aprieto el botón que aquí está, agua mezclada, y se sale la agua mezclada, frío con caliente. Está buenísimo. 550 y lo paramos. Justo. Ahorita toda esta agua va a entrar lentamente a la harina y lo vamos a mezclar poco a poco. No sé, pero tengo sentido que es poco agua. Lo averiguamos luego. Dice, por la calidad de harina, porque la harina lo muelen, hay granos grandes, a veces hay chiquitos, la calidad de harina el muelo. Entonces ahí se puede hacer diferente cantidad de agua que nosotros vamos a ingresar aquí. Pero lo que nosotros tenemos que saber es cómo se va a ver el pan después. Entonces, no se va a ver así como masa dura, va a ser masa suavecita que todavía no se pega a las manos, pero está suave. Vamos a ver. Ya metí toda la agua completa. Igual sí. Está como de bolitas y se me pega mucho a la mano. Entonces voy a agregar la otra parte que se me quedó de la harina, toda completita. Bien. Eso. Ahora sí se siente muy diferente. Si tienes una máquina que hace harina en casa, entonces te puede ahorrar sentir así la mano, la masa con la mano. Pero igual, no cuesta mucho hacer la masa solito a mano, pues toda la vida lo hacíamos. Ahorita como la masa veo que no se pega ya, la voy a mover aquí a la mesa, porque aquí me va a ser más cómodo moverla. Más cómodo juntar. La masa vamos a tener que hacer que llegue a un punto que está lisa. Lo último que me quedo de la harina me va a servir. Miren cómo se hace, bien bonita. Ahora chicos, quiero que vean cómo me quedó la masa. Ya limpié las manitas otra vez y no se me pega. Esta elástica la puedo trabajar con ella. Es como, se siente como tipo plastilina. Miren, así, nada en las manos. Entonces, si a ustedes llega un punto que la masa está así, hicieron todo perfecto. Y si no, tienen que jugar agua con harina. Pero igual, ahorita yo hice exactamente como les decía la receta y me salió todo perfecto. Ahorita, ¿qué hacemos con esta buenísima masa que nos quedó? Vamos a volver a ponerla en su traste. Vamos a hacer una bolita así bonita. Vamos a volver a ponerla en su traste. Aquí. Vamos a cubrirla con algo. Tiene que estar en un lugar calentito. Normalmente yo pongo así nada más encima
y hasta que se dobla. Tiene que estar dos veces más grande que está aquí ahorita. Va a ser como una bolita así enorme. Va a subir el pan. Y lo dejamos. Va a poder ser minutos, pueden ser horas. Nosotros vamos a esperar para que nos salga rico. Ay, chicos, ahorita que estuve viendo sobre falafel, fíjense que esto que yo compré, aquí dice que son, estaban como remojados, cocidos y luego los congelaron. Pero cuando yo hago falafel, yo hago diferente. Yo nada más los remojo y no los cocino. Entonces, no voy a arriesgarme a hacer con esto falafel. Esto va a servirme para hacer hummus, por ejemplo. Y nosotros hacemos el falafel mañana. Yo igual, ahorita les voy a decir cómo hago. Vamos a hacer, miren. Si nos toca hacer el falafel mañana, entonces que nos toca hacer rico, ¿verdad? Miren. Nada más, yo voy a agarrar a remojar el garbanzo seco. Vamos a poner la mitad de lo que hay aquí. Aquí está medio kilo de garbanzo. Vamos a agregar agua. De esta forma. Y lo dejamos a remojar por toda la noche. Mañana nos toca hacer falafel. Hoy pues nos toca hacer pan, ¿no? Bueno, esperamos para que salga rico. Chicos, miren, ya está nuestro panecito. Wow, miren cómo se hizo grandote, se hizo enorme. Y ahorita vamos a trabajar con él. Es que mi horno también estaba prendido. Hacía en el horno estas, ¿cómo se llama? Aquí el pollito. Entonces el calor que subió del horno, un poquito estaba calentito, un lugar rico. Entonces tenemos esta masa. Vamos a quitar todo el aire que hay ahí dentro. ¡Wow! Hasta se siente calentita ahí abajo. Miren qué pan nos va a hacer rico. Y yo creo que vamos a partirla en varios panes. Vamos a hacer uno grande. Y el otro, lo que voy a hacer, voy a congelar la masa. Y cuando lo voy a necesitar, lo voy a ocupar. Entonces vamos a trabajar ahorita con nuestra masa, quitarle todo el volumen. Miren, wow, qué rico salió, como plastilina. Uf, como a la mitad. Vamos, va a salir dos panes de este. Entonces agarramos la mitad, va a ser un pan grande. O podemos hacer panes chiquitos también. Con esto nada más va a ser nuestra imaginación. Si tienen molde, hay moldes como cuadrados así para el pan. Esos son perfectos para hacer panes, muy buenos. Y tenemos un tipo así, panecito, que se ve así, miren. Así. Y esto nosotros vamos a poner papel para hornear. Vamos a ponerlo en medio. Así, bien bonito, miren cómo quedó. Y otra vez vamos a taparlo y dejarlo subir de nuevo. Yo sé, las cosas ricas llevan tiempo. Entonces vamos a hacer ese tratamiento dos veces. Ahorita lo dejamos así, miren qué bonito está. Wow, esto se ve chiquito, pero se va a hacer un panote, chicos, bien ricos. Esto dejamos a descansar. Y la otra parte, como el pan ya subió, la otra parte, lo que vamos a hacer nosotros es congelar, así de fácil. Y cuando vamos a querer otra vez hornear nuestro pan, lo sacamos, lo ponemos, le damos otra vez a que suba y hornear, listo. Ahí vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Aquí miren, una bolsita tengo. Voy a sacar todo esta masita. Imagínense que eso es un pan completo, enorme.
nada más sacar aire lo más posible de ahí dentro. También de eso se puede hacer no solo pan, también pueden ser varias cositas diferentes, chiquitos, grandes, con varias formas, todo lo que nos antoja podemos hacer con esto. Y voy a ponerlo aquí en la bolsita. Luego, cuando vamos a querer otra vez pan, nada más lo sacamos y listo. ¡Muchos panes! Está subiendo, chicos, miren. ¡Wow! Se hizo bastante grande, ¿no? Un poquito más, yo le voy a dejar un poquito más. Falta poquito, justo cuando comemos lo vamos a meter al horno. Hoy salí a comprar coca para tener un poquito azúcar en la sangre. Que tener energía, y un poquito tomamos y nos va a dar energía. Ahorita vamos a poner una película o serie a ver. Ya no vemos, no vimos varias días series. Después que vimos esa serie que se llama, a ver cómo se llama la serie, yo recuerdo. Donald Trump. No, ahorita estamos viendo la historia de Donald Trump. Pero hace rato estuvimos viendo una serie por mucho tiempo donde la llaman Sassenach. Ah, a ver si recuerda el nombre de la película. Ah, ándale. Ahora se me va el avión. ¿Cómo se llama ella? ¿Ella? Oh. No, yo no recuerdo tampoco, ¿eh? ¿Cómo se llama ella? Sassenach. No, bueno, él la llama. ¿Cómo? Claire. ¿Claire? Claire. A ver, ¿cómo se llama él? No, yo recuerdo que él es Mackenzie, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Mackenzie. Seguro todas las chicas que han visto este se acuerdan de cómo se llama él. ¡Qué horror! Madre. ¿Cómo se llama él? Se llama. Oh, ¡wow! ¿Cómo puede ser? Pues, él, hola, él que es Scotia, Scotia, ¿no? Scotland. No, sí es Scotland. Primera letra. J. J. ¿John qué? No, puede ser John, ¿verdad? No. Oh, miren, qué locura. Yo no recuerdo cómo se llama este actor de la película Outlander. ¡Jamie! ¡Ah! No me dijiste. No, ella no me dijo. ¿Sí me dijiste? Ah, bueno, me llegó así de lejos. Y digo, ¡wow! Fíjate, ¿qué es este Jamie? Jeca hizo lo aquí, mírala. Tontita, ¿cómo te pasa? Póntela, vamos a ver al Jamie. Vamos a ver al Jamie ahorita. No más que Donald Trump, no más que Donald Trump, vamos a ver. Soy más guapo que tú, mi amorcito. Jamie, ¿ah? No es cierto. Ay, yo sé que... Yo lo hago para enojar a la whisky, porque él dice que no es celoso. Yo no soy celoso. No. Bueno, ahorita estamos viendo la serie de Donald Trump, que está todo en Netflix, ajá. Su historia. Y padre, el primer capítulo me gustó bastante. A mí estaba me interesante. Tenía, sí, no tenía así a ti. Sí. ¿Sí? ¿Cómo crees? Te di mitad en teléfono, mitad en la serie. Sí. La verdad. Así es que las mujeres podemos hacer dos cosas, hasta tres cosas al mismo tiempo. Eso sí, nosotros nada. Estamos con los ojos cosita. Acá, o los ojos acá y el oído para acá. Opa, en todo, ¿ah? Sí. Bueno, chiquita, aproveche, guapa. Aprovecha. Que la panza para acá también. Ya sea el ejercicio. Yo no. Bueno. Qué rico. Rico que me quedó, ¿eh? Sí. Se llama pasta sin ganas. Ay, chistoso. Aprovecho. Hoy, chicos, estoy muy emocionado porque nuestro panecito se va a hacerse. Y wow, no es un panecito, chicos, es un panesote. Miren cómo se hizo enorme, bien grandote, ¿verdad? ¡Wow! Me encanta nada más tocarlo, miren. ¡Qué bonito! Se hizo grande, bonito. Y lo que vamos a hacer ahorita es tomar un vasito con agua. Ok. Aquí tengo un vasito con agua. Primero, lo que voy a hacer es
Mientras hacemos esto, yo les digo a ustedes, el horno precalentamos a 180 grados. Yo le puse el horno precalentar a 180 grados. El pan está haciendo como 35 minutos el horno. Aquí voy a tomar nada más agua y pasar así encima de nuestro pan. No huevito, puro agua. ¡Opa! ¡Qué belleza! Así, sin ningún químico, chicos. Pan natural, casero, como nos gusta. Y aquí vamos a darle una forma. Por ejemplo, así. ¡Uy! Este no se corta. Necesito algo que corta bien. Pero yo intento de todos modos. Yes. Mejor ocupar un cuchillo filoso, pero parece que ese también nos funcionó. Cuando el horno está caliente, nosotros vamos a poner el pan adentro por 35 minutitos. ¡Wow! ¡Ah! El pan. Mira, bien panadero, wow. Todos quieren. Mira qué bonito. Se ve padrísimo. Delicious. Ajá. La idea ahorita, nosotros nunca debemos comer pan cuando apenas sale del horno. Le huele, wow, delicioso. Sí, porque te duele la panza después. Porque te duele la panza, pero si ahorita lo cortamos, el pan adentro no va a estar hecho. Entonces nosotros tenemos que darlo como que dejarlo descansar, tratarlo como un bebé. Entonces que descansa poquito, media hora, ahí podemos cortar y ver cómo sale el pan. Tiene que ser crispy de afuera y suavecito de dentro, esponjito. Okay. Vamos a ver qué nos espera. Miren qué bonito. Está bonito. De adentro. Este pedacito dejamos. Vamos a cortar nada más un pedazo para prueba porque comimos. Cómo nos salió nuestro pancito rico. Wow. Está delicioso. Como de panadería. Me gusta. Sí, adiviné muy bien por los ingredientes. La sal y azúcar, todo salió perfecto, chicos. Wow. Es una delicia. Un pan casero, fácil de preparar, la verdad. Pueden hacer varias masas si ustedes tienen un congelador grande. Lo sacan en la noche, a la mañana se suba y a la mañana tienen pan fresco. Bueno, vamos a seguir viendo la serie. Ajá. No, no, no iba a decir otro cabecito, pero creo que ya estuvo mucho. No, ya, cabecita de saber. ¿Por qué? ¿Tomaste dos cafés hoy? Es el segundo. ¿Y ya? ¿Es el segundo? No tomo mucho café hoy, ¿eh? Normal. Pero agua, ¿dónde está? Tú siempre tienes una botella de agua llena y tomabas diario agua. Ayer me tomé un litro, hoy solo he tomado hoy casi no he tomado agua, por cierto. Ándale, entonces miren, agua, tu botellita de agua de día. No. Ahorita me va a hacer. Andale. Bueno, vamos a acabar serie. Quiero ver la serie. Mientras estamos viendo la serie, alguien se durmió, la chita se durmió, niña. Y yo haciendo ahí el pollito. A ver, ¿cuántas horas? 3, 4, 5 horas voy a hacer ahí el pollito. Huele delicioso, la casa huele mucho a ajo y a mantequilla. Es que siempre quiero encontrar la mejor receta para hacer pollo en el horno, entonces... como tengo una oportunidad ahorita, decidí hacer eso, no sé cómo se me ocurrió, pero yo sé que lo más grasoso y más tiempo que tienes algo ahí en el horno puede salir rico. El pan salió, ay, delicioso, qué rico que vamos a tener nuevo horno, porque con 35 minutos sale en sus hornos. Yo les enseño cómo hacer con un horno normal, pero en este horno, como tiene solo la de arriba que funciona, entonces yo tengo que voltear el pan para que agarre de los dos lados esa cosa. Me costó trabajo más que a ustedes se puede decir, y qué bueno que va a llegar un nuevo horno para hacer una nueva estufa. Y listo, que duerme la niña, descansamos y
llenamos de energía otra vez.